lágrimas brotan de mis ojos. Roberto Blades está en Lima, va a cantar esta noche junto a Willy Rivera en un tonazo de Año Nuevo, y siempre es un gusto tremendo tener a Roberto aquí en el Perú. Roberto, encantado. ¿Cómo muchas está, gracias, Roberto? Feliz. Bienvenido al Perú. Bienvenido. Una vez. Este es feliz tu casa. Año. Muchas gracias. ¿Ah? Así se siente. ¿Qué te trae esta vez aquí por nuestro país? Mira, estamos acá para celebrar el Año Nuevo, despedir el año 2012 y recibir con mucho entusiasmo el 2013 y celebrarlo con un público que toda la vida nos ha apoyado, a todos los salseros y en este caso a mí. Y no encuentro un lugar mejor para despedir y recibir el año como lo que esperé. Claro, María, se sabe tus temas, pero de memoria, los fraseas, ¿no? Mientras bailas. Y bailarás esta noche. Y bailaré, y bailaré. ¿No? Si estuvieras conmigo es una de mis canciones favoritas, fíjate. Esa es una de las más románticas que tengo. Creo que es la única romántica positiva de amor que tengo. Sí, así que bueno, y la buena que estamos escuchando también, Lágrimas. Me encanta, Lágrimas. Me encanta el coro. Claro. Lágrimas es un desamor. Ese, con Pacheco estábamos cantando ese coro. La única canción que él cantó coro y fue uno de los batazos más grandes. ¿Te gusta estar en el Perú, no? Tienes un círculo muy especial. El peruano y el panameño se llevan bastante bien. Tenemos el mismo sentido de humor. Hablamos algo parecido en algunas frases que decimos. Y de verdad que yo vine en una de las primeras ocasiones. Cerré unas amistades que a través de los años las he tenido y han crecido. Y cuando van a Miami me visitan. Entonces es muy rico llegar a un lugar. A veces viajo mucho por Europa y es más difícil, la gente es muy diferente y no tengo la cantidad de amistades que he logrado tener acá, cosechar, ¿no? Entonces cuando uno viene acá, pues llegamos ayer en la mañana y anoche tenemos unas amistades ahí visitándome, hablando y echando cuentos. Uh-huh. Ahora, el concierto es esta noche en el María Angola. Centro de Convenciones del Hotel María Angola, en efecto. Las entradas están disponibles, ojo, en Teleticket de WOM y Metro. Y si alguien quiere algún detalle vía teléfono, lo puede hacer consultando al 715-1634 o al 395-1112. Mucha gente tiene expectativa, Roberto, esta noche por verte. ¿Qué le puedes decir horas antes de la fiesta de Año Nuevo? Caramba, que como siempre, cada vez que nos reunimos, este es su servidor Roberto Blades y el público peruano, la pasamos muy bien. El peruano le gusta la fiesta, le gusta el baile y esta noche es uno de los mejores lugares para encontrarnos en el María Angola y es Corcho Libre. Corcho Libre, ahí está, mira, ya sabes. Tengo entendido que tienen sus mesas asignadas, así que es un lugar, como estamos hablando anteriormente, bastante cómodo. Muy rico para hacer presentaciones ahí, es sabroso, el sonido se escucha bien, así que creo que es algo, si quieren ir a pasarla tranquilo y bien y con un ambiente controlado, pues ese creo que es un buen lugar. Roberto, a lo largo de los años, bueno, hemos escuchado muchísimo de ti, tienes muy buenas canciones que siguen sonando hasta el día de hoy. ¿Tienes nuevos discos en estos últimos años o canciones que vayas a presentar en el Perú ahora en este concierto? Sí, tenemos, mira, que uno tiene un catch 22, ¿no? Porque uno hace canciones, pero no tienes tiempo para promoverla, estás tocando acá y cuando vas a llegar a un show la gente quiere escuchar los temas, lo que clásicos. Claro. Entonces ahora una de las cosas que voy a hacer este año es, ahora en enero no voy a tocar en una parte, voy a arreglar mi información, especialmente mi información electrónica y el acceso que tenga el público a canciones nuevas, a temas nuevos y canciones nuevas. Entonces hay un tema que se llama Somos, que por el corto tiempo no he podido, yo me voy a quedar unos días después de Año Nuevo a descansar, a ir a la playa, a comer mi parihuela y a mandarle esta canción a los medios y a las radios de acá de Perú para que la escuchen. De todas formas, eso se va a buscar en robertoblades.com, que lo vamos a activar ya por fin, ahora en enero, como bueno, el 20. Bueno. Para que puedan buscar cualquier información o acceso, fotos. Y también vas a poder descargar vía iTunes, cosas así. Todo eso, iTunes, Yahoo, todo esa informática la vamos a lanzar ahora, no más tardar el 25 de enero. Y comenzando con el buen pie que es tocar acá en el María Angola esta noche, ¿no? Hace poco estuvo por aquí tu hermano. Ahora viene más que yo. Claro, con la Fania, sí, viene, claro. Viene, cada sí, mesa sí, vino. Sí. Vino con la Fania, un concierto espectacular. Y siempre a los que nos gusta la salsa, poco, mucho, lo tenemos como un paradigma, puedes verte a ti y a tu hermano cantando en el escenario en algún momento.
¿Crees que eso se pueda? Sí, nosotros hicimos acá en... Nuevamente, hicimos un show acá que yo produje hace unos años atrás, se llama Los Grandes, y estaba Rubén, Evallón, Gilberto Santa Rosa y este su servidor. Y salimos en la Murga de Panamá los dos cantando juntos, pero es algo que el público recibió muy, muy bien. Nada más hicimos ese tema. Pero yo veo en un futuro, definitivamente, a él le gusta venir al Perú, le gusta el público, y al Perú le gusta Rubén, y obviamente me ha ido muy bien acá. Así que lo veo en un futuro cercano, creo que sería algo lógico que los dos estuviéramos en la misma tarima. Lo hicimos en Venezuela, con Juan Luis Guerra, también hace muchos años. No nos frecuentamos mucho porque yo estoy por acá, está por allá. Cada uno pues está en su gira. Nos encontramos más en un aeropuerto. ¿Acá? En un aeropuerto. Ah, en un aeropuerto. Eso me ha pasado 3 veces con él. Sin saber que estamos ahí, nos devolvemos en un aeropuerto. Así que gracioso, la idea es combinarnos, que estemos en el mismo lugar para tocar. Bueno, Roberto, ya que te vas a quedar algunos días por el Perú, a ver si nos puedes acompañar una mañana en Buenos Días, Perú, para poder escuchar alguno de tus temas nuevos. Sería muy bien. Claro, gracias. Ya podemos hacer algo más. Sí, más sabroso. Más sabroso. Sería muy chévere. Como le gusta a la gente aquí en el Perú. Repetimos. Entonces, tonazo de Año Nuevo esta noche en el Mariangola. Roberto Blades canta junto a Willy Rivera. Willy Rivera, gran cantante, grandes éxitos también. Así que es un show bastante sabroso, muy bueno. Traigan los zapatos para bailar. Como me dijeron, corcho libre, que eso es. Así es. Pueden darle, manejen con cuidado. Vale, eso sí, eso sí. O mejor llamar al taxi. ¿No? Claro, bueno. Mejor llamar al taxi. Teleticket, ya sabes, de Wong y Metro. 715-1634-395-1112. Roberto, feliz año. Muchas gracias. Igualmente a ese bello público peruano, que la pasen rico con quien estén y que de verdad recuerden y celebren. El 2012 ha sido muy productivo para ti. Espero que esos éxitos sigan a lo largo del próximo año. Yo nada más quiero el mismo año, no quiero más. El mismo año. Ahí está, muy bien. Ya volvemos, amigos. Nos vamos a una pausa, volvemos rapidito. Ah, ¿no? Ya, continuamos entonces seguimos. Con el programa, ¿verdad? Lo que pasa es que todo se ha quedado muy cortito. Mira.